Bienvenidos a este segmento Negocios de Éxito. Nos vinimos para acá, para La Palma, y déjenme comentarles esta historia también, porque lleva una historia esta entrevista. Estábamos nosotros en la placita, en el parque, y pues coincidimos con unos cuadros que vimos que nos gustaron muchísimo. Andábamos en el segmento de Vagando y pues nos dieron una tarjetita. Y bueno, hicimos el contacto y al final pues nos gustaron tanto pues el arte que trabajan, y nos contactamos acá con el creador, el diseñador, el, diría yo, el cómplice quizás, porque van a ver ustedes cómo quedan esos cuadros en la casa PH. Pero vamos a conocer más sobre la trayectoria de cómo ha emprendido, que inclusive estábamos fuera de cámaras conversando sobre también de clases particulares. Y bueno, hay una cantidad pues de servicios y productos bien exclusivos de acá de la zona, donde ustedes pueden también pues disfrutar con nosotros. Así es que me encuentro acá con Vite, que es el nombre artístico, pero pues que nos comenten cómo nace pues toda esta idea de ustedes comenzar con el negocio. Me comentaba que pues él dibuja, pinta, tiene diferentes materiales, tiene diferentes diseños, inclusive trabajan en madera, y vamos a conocer pues un poquitito más de todos los productos que él pues nos va a mencionar. Así es que dejo la palabra para que usted nos explique. Bueno, sí, tenemos aproximadamente unos 20 años de tener ya nuestro propio taller. Iniciamos con cuero, así iniciamos trabajando cuero. Ahora hacemos lo que es yute, manta, semillas, madera, cuadros y murales. Ajá. ¿Verdad? Entonces tratamos de salirnos un poco de la rutina de los dibujos de La Palma, ¿verdad? Yo sé que esto se lo agradecemos mucho a Fernando York, ¿verdad? Porque él inició, pero hemos retomado nosotros un poco con diseños un poco más modernos, aplicando lo que son texturas, colores, tonalidades. Hemos tratado de darle un giro, ¿verdad?, a la artesanía. Un toque innovador también. Sí, personal. Así es, porque bien de vanguardia, porque de hecho nosotros personalizamos nuestros cuadros, ¿verdad? Entonces, y me gusta también que usted va dándole como las alternativas al cliente, porque en el caso de nosotros así fue. Buscamos el diseño y comenzó usted a darnos todas las ideas que convenían, de hecho. De toda la trayectoria que ustedes tienen, me imagino que pues hay situaciones y momentos en donde ustedes dicen, esto nos inspira. ¿Cuáles han sido aquellos momentos en los que ustedes...? Bueno, nos basamos en la naturaleza, ¿verdad? Bastante nuestros dibujos y diseños pues son pájaros, casas, árboles, hojas, flores, toda clase de animales. Entonces nos basamos en eso. Ahora, me gusta dibujar mucho lo que son mujeres. Uh-huh. Y muchos nos han preguntado que por qué casi no hago hombres y solo mujeres. Uh-huh. Entonces, pues hay mucha diversidad en la mujer. Siento yo que hay muchas cualidades también. Entonces, en cada cuadro yo trato de dejar ese mensaje de lo que yo veo. Sí. Cotidianamente en la mujer, emprendedora, trabajadora, amorosa, y así voy realizando lo que son los cuadros conforme voy viendo, ¿verdad? Lo que es la mujer. Tiene el toque personalizado. Sí. Aparte están los cuadros, me decía, los murales, la parte de madera. He visto por acá también en el taller que hay... servilleteros, artículos para el hogar, decoraciones. ¿Ustedes hacen cierta cantidad estimada o también dependiendo si pueden trabajar con restauranteros o, por ejemplo, alguien que tiene su negocio y les dice quiero tantos para tal fecha, pero quiero este diseño, también se puede trabajar? Sí, sí, también trabajamos de esa forma, tanto al detalle como al por mayor, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos una tienda en la placita y tenemos nuestro taller, entonces también vamos a dejar mercadería a San Salvador de diferentes artículos. Y en el caso particular que alguien desee del exterior llevar un artículo, porque igual también nos tocó a nosotros
exportar, pero que lo pidan de manera directa con ustedes también se puede. Sí, también se puede, no hay ningún problema. O inclusive alguien que llame y le diga, mire, yo voy a llegar tal fecha, ¿trabajan ustedes también esa mecánica? Sí, sí, trabajamos así, de hecho ya lo hemos hecho de esa forma, ¿no? ¿Cómo los encuentran a ustedes en la placita de acá, de La Palma? Sí, en La Palma. Ahí tiene que preguntar por mí. Por Vite. Por Vite, sí, ahí pasa mi esposa atendiendo el negocio. Okay. Yo paso acá solo en el taller. Ok, aquí es el actor intelectual, vamos a decirlo así, y allá tenemos a la que se dedica en todo al marketing, porque ella fue la que pues nos enganchó, voy a decirlo así, con el producto. Hay algo bien importante también para mencionar, ¿cómo pueden buscarlos ustedes en redes sociales? ¿WhatsApp? Sí, tenemos en redes sociales, en Facebook, estamos como Casa de Arte Vite Contreras. Casa de Arte Vite Contreras. Sí, ya que lo que mencionábamos anteriormente, que daba clases, bueno, estamos dando clases a niños, adolescentes, adultos, para lo que es aprender el diseño en knife y el toque ya un poco más personal, que estoy tratando de que esto no se vaya a extinguir, ¿verdad? Porque en mi tiempo, en mi juventud, cuando yo deseé aprender a dibujar, busqué y no encontré quien me pudiera ayudar. Me dijeron nada más agarrar un lápiz y hacerle así, y yo sé que las cosas no funcionan así. Entonces, a causa de eso, fue que nació Casa de Arte, para poder enseñar desde lo más sencillo, una casa, una flor, hasta hacer rostros, texturas y ya diseños es más personales. Complejo. Es más complejo, ya es de otro tipo. En cuanto a lo que menciona de las clases, en Casa de Arte pueden contactarlos, pueden preguntar de diferentes edades, hay diferentes horarios, me imagino, diferentes grupos. Sí. Y también, de igual manera, los materiales, también ustedes les indican lo que tienen que traer, cómo deben de trabajar, hay un proceso para sí, todo eso. Sí, nosotros le damos aquí todos los materiales. Ah, qué bueno. Ellos no deben de traer nada, sino que solo el deseo de aprender. Aquí les entregamos todo. Buenísimo. Y bueno, por acá veo que tiene toda la indumentaria o el arte. Es bastante, de hecho. Yo he quedado pues sorprendida cuando venía para acá, vi el taller y los colores. A mí me fascinan. Vamos a mostrar quizás también los cuadros para que ustedes los vean. Vamos a mostrar un poco más también sobre el taller para que ustedes también conozcan. Y bueno, la invitación para que puedan llegar a la placita, a la tienda, y también la invitación para que puedan también buscarlos a ustedes en Facebook y desde luego pues hacer la cotización de lo que más les guste. Sí, bueno, están invitados, ¿verdad?, que puedan visitar La Palma. Tenemos ahí la tienda en la placita artesanal. Ahí pueden preguntar por Vite o por Ingrid y estaremos atendiéndoles. De igual forma, acá en el taller, en Casa de Arte, pues pueden preguntar, pueden, si vienen de día y quieren lo que es practicar el pintar, pues también aquí podemos tomarnos el tiempo y que hagan su propia pieza y se la puedan llevar por ellos pintada. Inclusive para las agencias de viaje, tour operadores que les gusta venir a hacer sus tours, pueden pasar acá con sus turistas, excursionistas. Y claro, esa es una experiencia que les puedo contar, es algo que jamás lo van a vivir en otro lugar. Así es que bueno, la invitación está para que se vengan a La Palma, busquen Casa de Arte o definitivamente se van a la placita y por favor contacten con Vita para que ustedes puedan también ver toda la gama de productos increíbles que tienen y también el servicio pues, de calidad. Así que por favor, apoyemos, compartamos, suscribámonos y dejemos su comentario y dedito arriba. Y nos vemos en el próximo segmento. Saludos.